Bueno, primeramente, buenas noticias. Anunciamos que hay un levantamiento del decreto justamente porque ya en dos tomas diferentes que se realizaron en meses separados y mediante un informe y análisis técnico no documentamos mercurio en las fuentes de agua. De ahí que la justificación de tener este decreto ya no es válida, pero ahí no para la cosa. Vamos desde las instituciones a generar las acciones respectivas para poderle dar continuidad a lo que es la respuesta del agua potable para la comunidad. Y de ahí justamente es que ya interinstitucionalmente estamos trabajando para poder llevar a cabo no solamente lo del acueducto, sino los controles por parte del Ministerio de Salud que son necesarios para garantizar la calidad de agua a la población. O sea, el mercurio es algo dañino, tóxico para la salud, y que por eso hemos sido tan insistentes, no solamente generando un lineamiento para poder de alguna forma el personal de salud sensibilizarse y tener conocimiento adecuado para poder captar a las personas, documentarlas, hacerles los análisis y digamos que analizamos a toda la comunidad para estar seguros de que estuviesen bien, pero si hay continuidad en que las personas vengan, estén en exposición de esta actividad ilegal con el mercurio, entonces la potencialidad de intoxicaciones aumenta. De ahí que nuevamente sigan las indicaciones del Ministerio de Salud, aléjense del mercurio y ante algún tipo de sintomatologías, por favor, consulte al centro de salud. Uno de los propósitos en esta nueva AIA es precisamente a corto plazo finalizar y avanzar con proyectos que durante muchos años estuvieron estancados por la mala gestión y la falta de infraestructura en el país. Uno de estos proyectos es definitivamente la construcción de la extensión que hay que hacer en el sistema de acueducto para dotar agua a las comunidades de Crucitas. Gracias a este avance, el AIA logrará colocar aproximadamente 100 kilómetros de tubería en tiempo récord, finalizando obras, esperamos en Dios, a inicios del 2026.